Ya tuvimos una reunión hace 15 o 20 días, cuando la ola de rotura de vidrieras estaba en su apogeo. El jefe nos dijo en esa reunión que creía él que en unos días se iba a tranquilizar la cosa. De hecho, eso sucedió. Pensamos que estaba solucionado el tema, pero ahora recrudeció con gran violencia, como es notorio. Entonces, bueno, la idea sigue siendo la misma, ya hablar de vuelta con el jefe, ver en qué aspecto lo podemos apoyar, si es con el aporte de tecnología, mejores cámaras, más cámaras. Se pensó en un momento, le tiramos la idea de hacer tipo un escudo de cámaras en calle Uruguay, todos los comercios que tengan vidriera a la calle, cosa de seguir los pasos del delincuente. En algún momento se tiene que sacar el casco, se tiene que sacar y ver la cara, poder en alguna de esas veces visualizarle el rostro. Si es con, bueno, si, que nos diga si la solución es seguridad privada. Nosotros creemos que no, los pocos recursos que podemos llegar a tener para superar esta situación, porque las cosas no vienen muy bien para el comercio, la empezamos a dilapidar contratando, haciendo esfuerzos personales, no creo que nos suma. Creo que lo mejor está en concentrar los esfuerzos, brindarle ese apoyo a la policía y a partir de ahí que haya más vigilancia, que haya más patrullaje. En el campo siempre existió que a la comisaría del pago donde tiene uno el se le arrima el gasoil, se le da una mano en eso. O sea, son cosas comunes que siempre. Yo me crié en el medio rural, de chiquito, siempre había colaboración con la policía y las cosas funcionaban. ¿Por qué eso no implementarlo? Esto es una solución, del mismo modo que la delincuencia es un corte transversal de la sociedad que estamos viviendo en estos días, del mismo modo la solución tiene que ser de toda la sociedad en conjunto. Acá no ganamos nada, yo tirándome contra la policía tirándome contra los comerciantes, ¿no? Esto tiene que ser en consuno. Y por eso la reunión que le hemos pedido, estamos muy preocupados. Gracias a Dios no ha habido faltas personales, problemas contra la persona, pero los comercios que en un fin de mejorar, de dar mejor imagen, de que la gente se sienta más atraída, han invertido, han hecho fuertes inversiones en todos sus frentes y hoy tenemos que volver a lo de antes, a poner rejas, a poner puertas ciegas, a apagar las vidrieras, y no creemos que eso sea agradable a nuestra ciudad.